Hoy voy a hablarte del desayuno y seguramente escuchaste miles de veces que es importantísimo desayunar, pero hoy vamos a ver por qué. En primer lugar, cuando dormimos el metabolismo disminuye y al levantarnos el cuerpo para activar ese metabolismo necesita justamente un combustible que es el desayuno. Y si nos ponemos a pensar en la palabra desayuno, implica cortar con el ayuno de la noche. Entonces, desayunar bien nos favorece la concentración, el rendimiento, además nos da saciedad y evita que picoteemos durante el día. Entonces, fíjate cómo el desayuno también te ayuda a adelgazar. Y ahora quiero derribar un mito. Si sos de los que dice que no desayuna porque no tiene tiempo, desayunar no lleva nada de tiempo. Podés levantarte 5 o 10 minutos antes y hacer un desayuno completo y saludable. Y si por ahí te genera malestar gastrointestinal, podés empezar por alguna opción liviana, por ejemplo, alguna fruta, pero no dejes de desayunar. ¿Cómo se puede hacer un buen desayuno? Bueno, no te olvides que podés sumar algo líquido y algo sólido, es decir, solo mate no es un buen desayuno. Quiero que veamos ahora algunas alternativas ricas y sanas para que varíes tus desayunos. Podés comer, por ejemplo, un yogur con cereales y una fruta, un pan árabe tostado con queso y tomate, una porción de budín light, ¿por qué no? Y también por ahí alguna preparación con avena. Puedes hacer unos panqueques o prepararte por ahí en un vasito con leche o yogur y alguna fruta. También puedes elegir la clásica tostada y acompañarlas con un huevo revuelto o un huevo poché. O también el clásico queso untable descremado con un toque diferente con unas semillitas.